Vamos. En cámara. Que envenenan perros. ¿Eh? Que envenenan perros. Yo no sé, acabo de ir a comisaría, me dicen que me vaya a la de la local que está en Polígono Babel. ¿Has visto el pan que todo eso con raticida? Están todas las calles llenas de cada pocos metros, pa, 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 pa. Pero por todo Alicante, ¿eh? Y la policía te manda, me dice, a la protectora. La protectora te dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? De pan con raticida. Con raticida. Ya han muerto varios perros. Definido como. Mira. Lo estoy grabando todo, fotografiando todo, acabo de tirar una bolsa entera y ahí también es una banca. ¿Ves? Lo tiran ahí que es donde van los perros. Pero ya no sé, recojo sí, un día y al día siguiente vuelvo a ver. Con la mía me ha pasado, ¿eh? Y he estado 3 o 4 días así con una jornada claro. Y tal y parece que se me queda un tocito alguna cosa. Si el perro es grande, se pone malo, pero como el perro sea mediano o pequeño, la viña. ¿Sabes? Y llevo 2 semanas recogiendo pan por todos lados. La policía. A la tarde iré a Babel, pero lo, me dice, no, es que no tenemos los medios técnicos para ver si está esto envenenado. Vete a los veterinarios y pregunta si hay o no hay, y sobre todo el modus operandi. Es criminal. Y es que no lo he tocado, no lo toco.